Hola, soy Sonia Lafuente, patinadora sobre hielo en la modalidad individual y olímpica en Vancouver 2010. Soy Sara Hurtado, patinadora sobre hielo y compito en danza sobre hielo con mi compañero Kirill Halyabin. He conseguido llegar a dos Juegos Olímpicos, en Sochi y en Pyeongchang. Hoy tengo la suerte de estar aquí formando parte del Tour Universo Mujer. ¡Sony! ¿Qué tal estás? Bien. ¿Viaje? Bien, tranquilo, la verdad. Ya esto, los viajes no tengo más que controlado. Y bueno, todo el rato de Madrid. De entrevista, ¿eh? Que no le va a decir otra entrevista juntas. Ya ves, ¿eh, Sony? Madre mía. Si es que, ¿tú te imaginas que si nos hubiésemos pensado a la Sonia y a Sara de 8 y 9 años que íbamos a hacer como tantas entrevistas juntas? No. Solo teníamos los Juegos Olímpicos en la cabeza, ¿no? Sí, eso sí, pero... Y ni eso, yo creo que eso llegó más tarde, ¿eh? Al principio no pensábamos mucho tampoco en Juegos, era más... No sé, yo lo veía bastante como imposible al principio, ¿eh? Otra cosa es que, pero sí, lo surrealista es que ahora estemos aquí y que las dos hayamos ido a los Juegos y que... Y todo lo que hemos pasado. Bueno, ¿qué? Tomamos un cafecito. Venga. Vamos recordando. Venga. ¿Te acuerdas la pista vieja de Jaca, la sala de espejos, esa que se caía a cachos ya, la pobre? Y me acuerdo que yo estaba ahí esperando con mi música, Iván iba y venía. Bueno, ¿qué tal vas? Y yo, bien, bien, todo bien. Tú tranquila, tú en tu burbuja, tú tal. Y me acuerdo que es que salí del pasillo, o sea, no había entrado a la pista y estaba todo el mundo gritando y yo decía... Yo me acuerdo que la gente estaba pues, con los pies en las gradas, o sea, se notaba cómo vibraba la grada, tío. Yo de esa experiencia aprendí de ti a competir. Y tú al final también lo has hecho igual, o sea, yo cuando te he visto también competir campeonatos de Europa, el Grand Prix de Rusia, saques la primera medalla para España, o sea, yo sufro mucho más viéndote patinar a ti de lo que sufría yo. Sí, porque al final es, yo qué sé, tú patinas y no está bajo mi control. ¿Te gusta más verme ahora cuando patino en pareja o cuando patinaba en individual? Pareja, mucho más. Sí. O sea, siempre ha sido muy teatrera, muy de... muy de montar así espectáculos y hacerme bailes y... No sé, te veo más en tu esencia, así, en el meterte... Jolín, al final es verdad que en individual, entre los saltos, las piruetas, el no sé qué, ¿sabes? No contamos una historia de la manera que la contáis vosotros y yo ahí te veo mucho más tú. ¿Te acuerdas ese principio que yo no... O sea, que me daba como mucha pena dejar el individual y estuve como un mes que haciendo sí, las que dos no. disciplinas? En plan, que sí, Iván. Bueno, claro, es que a nuestro profe también les daba pena. Claro. Y a mí, yo también quería que te quedases. Mucho más divertido. Claro. Que sí. Quién sabe, a lo mejor si no hubieses hecho ese cambio, no habríamos tenido la oportunidad de poder compartir todo lo que hemos compartido. Ya. Para mí es... Tu madre cosiéndote los trajes. Bien. Esos meses, o sea, es que tus trajes eran orfebrería. Era el mes entero de Paulina, cosiendo una a una. Toda la bolita, No, si lo que no hayan hecho nuestras madres. Chicas, a maquillaje, por favor. Vale, ya vamos, gracias. Venga, pues veranos de soñar, ¿no? Sí. Mira, esto es una pregunta que a mí siempre me hacen en entrevistas, a ver si nos la van a hacer ahora, que me dicen, ¿tú cuándo te diste cuenta de que podías dedicarte a esto en plan profesional? Y yo nunca sé qué responder porque siento como que ha sido algo como natural. ¿Qué ha pasado? ¿No? Sí. Pues yo sí. A ver, no de... Es más el momento en el que yo de repente dije, oye, pues a lo mejor realmente puedes llegar a competir en unos juegos. Y fue en el Foge. Después de ganar el Foge, que fue así como la primera experiencia de contacto con el Comité Olímpico y tal. Y dije, oye, pues ¿por qué no? Yo la verdad que bueno, mientras tengamos la oportunidad, ¿no? Sí. Porque eso, Jolín, al principio... Lo hicimos por puro amor al arte. Sí. Y luego te vas dando cuenta de que... Oye, y luego nos fuimos juntando, Pili, Mili. Luego nos fuimos juntando. Sí, sí, tú te acuerdas de ese momento que me fui a vivir a tu casa. No. Cuando se mudó mi familia, que nos fuimos al Pardillo. Ese momento que... Y me fui 15 días a tu casa directamente. Porque al final es que íbamos pegadas todo el día. Pues de los veranos. Era al cole, a entrenar, a físico, otra vez a entrenar, vuelta a casa. Y porque tú estabas en un año más en el cole, ¿eh? Sí, Si no, estaríamos todo el rato... Pili Mili. 12 años, Sony. Hace 12 años, yo creo, más o menos, que no estaba tantísimo tiempo en Madrid. Y es que se nota muchísimo.
el que vivo fuera y todo eso, porque luego, claro, llego y jolín, es como otra vida. De repente soy como otra persona, ¿no? En plan, Sara, no deportista. Pero sí, me hizo muchísimo bien. Es que hubiese sido mejor haber compartido cuarto ahora que con el pelo corto no tengo que secarme el pelo a esas horas ni nada. Hombre, o sea, ya voy secada. Uno, habrías ganado muchas horas de sueño, también te lo digo. Pero oye, es verdad que ahora hemos perdido el punto este de que nos confundan. Tanto, ya, o sea, antes es que era muy exagerado de Sonia, Sara, sí, claro. Yo algún autógrafo he firmado por ti, tengo que confesar. ¿Ah, sí? ¿Hay alguna fan en el mundo a día de hoy por ahí que tiene un autógrafo de Sonia Lafuente? No firmado por Sonia Lafuente.